Alabado sea Alá, que creó los cielos y la tierra, y originó las tinieblas y la luz. Su creación no era por diversión ni por absurdo. Y recuerda cuando dijimos a los ángeles: hagan reverencia ante Adá. La hicieron, excepto Iblis, que era uno de los genios, y desobedeció la orden de su señor. Él dijo: procuraré seducirles a todos, menos a los devotos por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda. Y cuando pueda, erradicaré la humanidad. Por cierto, enviamos a cada nación un mensajero para que les exhortase a adorar a Alá e impidan a Iblis y sus tentaciones. Entonces, algunos de ellos fueron guiados por Alá, y a los otros les decretó el extravío. ¡Oigan los poderosos! ¡Oigan los mitraístas! ¡Oigan los reyes ocultos! ¡Las oscuridades poseen los cuerpos débiles de los opositores y los devoraron! ¡Devorados! ¡Se lo juro al que no hizo la reverencia! Por lo tanto, llamo a sus servidores. ¡Los llamo! ¡Los llamo a sus servidores! ¡Los llamo! ¡Los estoy llamando! ¡Oh! ¡Los estoy llamando! ¡No! Hace casi 3.000 años, otra vez Dios Todopoderoso eligió a uno de sus piadosos hombres, Salomón, hijo del profeta David, para invitar a los hijos de Israel hacia la verdad y la moderación. Thank you.
Hola. Los demás son más penosos que tú. Ven, ven a sentarte. Hola, queridos míos. La gente dice, cuando usted está solo, no hay que perturbarle. No, ustedes no me perturban. Siéntense, siéntense. Cuando tenía su edad, de vez en cuando venía aquí. Él se sentaba en esta piedra y lindamente recitaba los versos de Sabur. Y todas las montañas y todos los pájaros armonizaban con él. ¿Los pájaros también hablan con usted? Pájaros. Hermano, la gente ya está lista. ¿Es nuestro rey quien viene descendiendo? ¡Saludos al profeta Salomón! ¡Saludos al profeta Salomón! ¡Saludos a los hijos del profeta David! Su excelencia Salomón, bienvenido. Por sus rezos hemos cosechado más que los años pasados. ¿El profeta de Dios no iba a rezar para nosotros antes de comenzar a cosechar? A Dios le gusta mucho este día. Es un día en que la gente cosecha lo que ha sembrado y cada quien obtiene lo que ha sembrado. Señor, bendice todo este territorio y apóyanos en el camino del monoteísmo. Ahora comenzamos con el favor de Dios. ¡Viva! ¡Viva! Hola. Hola. Mi señor Salomón. Fue muy amable. Mi querida Miriam, ¿por qué vino aquí? No aguantó mi corazón.
¡Qué años tan prósperos y benditos! Todo es por la bendición de nuestro Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Sea lo que sea, es algo por aquí. Hagan regresar al sol para mí. Jerusalén. Intentemos realizar sus órdenes en este territorio y gobernemos de una manera que lo satisface. Entonces, ¿por qué me involucra en estos escenarios? ¿Qué quiere de mí? Thank you.
entonces mi reino es como un cadáver sin alma, en comparación con tu reino en el final del mundo. Mi señor, ¿dónde estoy yo y dónde está tu excelente reinado? Salomón, por muchas veces te escogimos para concederte nuestras bendiciones especiales. Recuerda el momento en que aumentamos tu sabiduría y la de tu padre David, y superaron a muchos otros devotos. Y cuando te concedimos el libro, el reglamento y la profecía, y nos comunicamos contigo, y te elegimos como profeta, debes saber que muchos de tu pueblo no se dejan guiar y siguen a Satanás. Dios mío, dame un reino que hasta el final del mundo y hasta el gran día no lo concederás a nadie. Tú eres el más clemente. Llamen a todos los patriarcas y sacerdotes para que vengan a Jerusalén lo antes posible. Estamos entrando en una etapa muy delicada. Muy difícil. Su Excelencia Yazar, es una alegría ver al gran sabio de Jerusalén otra vez. ¿Nos acompaña hasta donde el rey, Su Excelencia Yazar? Dios Todopoderoso nos reveló la debilidad de nuestro reino. Entonces le pedí que me ampliara el reino y así lo decidió él. ¿Ampliará su reino? Es decir, que creará un paraíso igual que el paraíso prometido, que tendrá toda prosperidad y elevación del hombre. ¿El paraíso prometido? Por el que los hijos de Israel vinieron a este territorio. Pero la situación es la que ve. Mientras hay maldades y travesuras en este mundo, no existirá el paraíso divino. Para lograrlo, hay que pasar por dificultades espantosas. ¿Cuáles dificultades, Excelencia? El problemático de los genios y de los diabólicos. No te entendemos, Excelencia. ¿Qué es lo que realmente iba a pasar? Los dos mundos se separaron en el momento en que descendió Adán. Pronto algunos de ellos vuelven a reunirse. Los genios y Satanás, que viven en su propio mundo, se ponen más crueles, más feroces y nos acechan, más y más cerca. Y al final entran en nuestro mundo. No se logrará el paraíso divino a menos que en una guerra sangrienta los enemigos del hombre desaparezcan. ¿De qué hablas? ¿Cuál reino? ¿Cuál guerra? ¿Te burlas de nosotros? Hablo muy en serio. Y por eso los invité de los lugares más lejanos del país. ¿Y qué quiere de nosotros? Su compañía y auxilio para controlar esta situación. Su Excelencia Salomón, ¿cuáles son sus razones por lo que dice eso? ¿Cuáles de nosotros, los líderes religiosos, confirma esta interpretación de la Torah? Yo se lo indiqué. Se lo pedí al Señor y él... ¿Y él aceptó lo que usted pidió? O sea, otra persona que no sea usted puede afirmar su conversación con Dios.
¿Cómo vamos a saber que todo esto no es su imaginación e ilusiones? ¿De qué hablan? Saben muy bien de la misión de nuestro padre, el profeta David, y de la de nuestro hermano Salomón. Además, saben muy bien de lo que Dios otorgó. Nosotros no sabemos nada. Lo que comentaron acerca de sus milagros divinos jamás se probaron ante nosotros, los eruditos judíos. Y nunca nos dieron una buena razón para su misión. Yo digo que todas estas excusas son para tapar la debilidad de su gobierno. Usted se llama el rey, entonces debe asumir la responsabilidad y las consecuencias. ¿No sería mejor que en vez de pretender ser una persona populista pidiera ayudar a nosotros en la gobernación del país y ahora no debería inventar estos cuentos sin sentido y pedirnos movilizar nuestras tribus para una guerra imaginaria? ¿No fue usted quien, siguiendo a David, nos quitó el liderazgo de los hijos de Israel y gobernó con su libro y prohibió nuestros libros entre nuestra gente? Aún usted guarda el arca de testimonio en su exclusividad. Nosotros, los eruditos judíos, somos los herederos de la religión de Moisés. Pero, excelencia, ¿no le da pena nuestras canas frente a su juventud? Ninguno de los mensajeros de Dios, como Noé, Abraham, José y Moisés, reclamaron lo mismo. Aquellos hombres de Dios nunca dijeron que podrían montar el paraíso divino en la tierra o mandar un ejército frente a Satanás nunca visto. Ellos inocentemente se dedicaron al avance y la expansión del teísmo. Y en este camino se sacrificó absolutamente todo. Sí, tienes razón, sí. También en aquella época objetamos a su padre, David, por haber elegido a un niño de 9 años... como su sucesor. Para gobernar hay que tener mucha experiencia. ¡Experiencia! Regresen a sus propias ciudades, los patriarcas de las tribus de Israel. ¡Caballeros! ¡Caballeros! ¿Para dónde van? Vamos a buscar una solución. Saí, hijo de Moareb, ¿te has olvidado de la familia de Abraham y apoyas a Salomón? ¡Den nuestro mensaje a otros patriarcas! ¿Hasta cuándo quieren actuar en contra del bien de sus tribus? Nosotros debemos controlar la situación. Ustedes, queridos míos, váyanse a diferentes ciudades y transmitan mi mensaje a la gente. Mi hermano, las tribus hacen caso a sus patriarcas, no a nosotros. No hay otro remedio. ¿Me van entonces a acompañar? Estaremos con usted hasta el último respiro. Todos estamos dispuestos a cumplir con las órdenes del profeta de Dios. Hasta el último respiro. Jerusalén. El encuentro principal que hay aquí. Entonces, mi hermano Absalón, quédese en la capital y defiéndala. Su excelencia Johansen, vaya usted a Zabulón con su hijo y las fuerzas que tiene bajo sus órdenes. Sí, mi señor. En la época de mi padre, esta familia nos acompañó en las guerras. Espero que esta vez también nos ayuden. Señor Johansen, usted proteja las zonas del sur del país. Adonías y Terán, váyanse a la ciudad. Supongo que las primeras rebeliones comienzan allí. Mi señor, ¿iba a sacar las fuerzas de Jerusalén? No se puede hacer nada más. Todos ustedes lleven unas tropas. Si hay una rebelión, les van a servir para mantener el orden y la seguridad. Thank you.
Zabulón. Señor Johannes, ¿movilizó al ejército? Vine con el fin de verme con mis viejos camaradas. ¿Nos reciben? Bienvenidos. ¡Gente! ¡Gente! ¡Estamos pasando por una gran prueba! ¡Se abrieron los caminos para que los genios y Satanás entren en nuestro mundo! Hasta ahora ellos podían tentar a los seres humanos. Pero desde ahora nos influyen directamente. Nos ataca todo lo malvado y todo lo sucio y aún son más poderosos. Más fuerte que lo que el humano ha experimentado hasta la actualidad. Un gran peligro nos acecha. Esto requiere que todos ustedes estén alertas. Pero sepan todos que el engaño de Iblis no puede con la fe del hombre. Entonces vamos a estar firmes y nos purificamos para nuestro Creador. Las puertas de la bendición de Dios siempre están abiertas hacia sus servidores. Entonces, para estar a salvo de la maldad y del peligro de Satanás, les pedimos a ustedes que sean crédulos y que cumplan con las órdenes del mensajero de Dios. La virtud de seguir al mensajero de Dios es nuestra arma. La única arma. Zabulón. ¿Por qué no vinieron? Ya hace 15 días que nuestras mujeres e hijos viven en desesperanza. ¿Por dónde nos atacan? ¿Por el mar? ¿Por el bosque? ¿Por la montaña? Se dice que ellos están en todas partes. En todas partes. Jerusalén. No existen genios ni Satanás. Ellos creen en su imaginación y en sus ilusiones. Si no solos, no poseen cuerpos. Son ustedes quienes los hacen crecer en sus mentes, cometiendo pecados. ¿Qué es Satanás? Satanás es sus actos negativos. Ustedes son los elegidos. Nunca se extravíen. Solo síganos a nosotros, los portadores de la Torah, no a los demás. Jericó. Usted dijo que esta era mi última puta. Tení suficientes oportunidades. Su excelencia, Naim, ayúdeme usted. Sí. Por el préstamo que saqué el año pasado, me sigue pidiendo intereses. Él es quien usted ha garantizado. Lo siento, pero ya no puedo más. La tasa de interés está establecida según el voto de los eruditos judíos. Hasta ahora me ha quitado el doble que lo prestado, pero mi deuda permanece igual. Tengo una familia y mucha responsabilidad. ¿Tengo mi pedido? Sí. Eso no es justo. ¿Qué orden es esta? ¿Qué religión es esta? ¿Cuándo Dios lo mandó? ¡Quieto! ¿Qué sabes tú de la religión divina? Caramba. ¿Por qué estás desesperado? Si de verdad tienes problemas, refúgiate con el señor Naim. Él cobra menos intereses. ¡Esto me pertenece! ¡No lo puedes tomar! ¡Quédate con esto, hombre caballero! ¡Han desordenado todo! ¡Avergüéncense! ¡Bien! ¡Mi hermano me atacó por una moneda! ¡Hasta ahora nunca nos habíamos peleado! ¡Ahora, cuánto vale una moneda! ¡Cuánto vale una moneda! ¿Cuánto? ¿Que cuánto vale? Desde que las tribus de Israel conquistaron esta ciudad, ella siempre vivió en paz. Pero ahora... ahora ustedes hicieron que el miedo gobierne a la gente y ellos están peleando sin razones. No es sin razones su grandeza, Will. El enemigo se nos ha acercado y nos influyen los diabólicos. Oigan, gente,
Pónganse conscientes. Estamos en peligro. No mientan. No engañen. Cumplan con lo que les corresponde a los huérfanos y a los mezquinos. No sea que sientan envidia o estén pendientes de la propiedad de los demás. No usuren. No saquen usura. De esta manera, Satanás no podrá tocarles. Vamos a refugiarnos con Dios todo misericordioso. Y le pedimos disculpas a su alteza. Según el libro de Dios, en esta ciudad establecimos la fe y la vida de la tribu de Israel. La ley es el mandamiento de Moisés y su palabra. Mi última palabra. ¿Quién tiene reclamos contra esto? Salga de su tribu y abandone este territorio. Eso es todo. Esta gente tiene años acostumbrándose a esta forma de vida. ¿Por qué quieren arruinarlo todo, eh? Esto no es soportable. Esta exaltación termina en el levantamiento de la gente. Ya no podemos controlar las tribus. Todos están atraídos hacia Salomón. Él tiene el arca del testimonio, tanto como las fuerzas mágicas en su poder. El retorno de Satanás iba a poner todo en su poder. ¡No! El retorno de ellos nos favorece. ¿Harás? ¿Quién incitó a este hechicero? Yo lo invité. En esta situación hay que aprovechar cualquier medio. Escuchen. ¿No oyen sus alaridos? Todos los ilustres y los célebres del mundo triunfaron empleando el poder de ellos y lo reverenciaron. Nenrom, Faraón, fundaron grandes civilizaciones. Ahora, después de unos 1000 años, regresarán a la Tierra y seguramente jamás olvidarán a sus servidores. Si ustedes también revientan de ganas por la riqueza del mundo, si desean gobernar todas las naciones. ¿Confederamos con ellos nosotros, los eruditos judíos? ¿Qué va a decir la gente? Su excelencia, Yazar. Desde el día que Salomón subió al poder, esperaba un enfrentamiento serio desde como su padre a mentiras reclamó ser el profeta. Me puse más firme en mi fe y más decidido. Y si estas criaturas vienen, van a derrotar a este joven arrogante. La virtud de obedecerle a Salomón, lo peligroso es obedecerle a Salomón. Y esto debe ser el punto de su derrota. La virtud de obedecerle a Salomón, lo peligroso es obedecer a Salomón. Y esto debe ser el punto de su derrota. Cuando era solo un niño, hubo un conflicto entre un granjero y un hombre cuyas ovejas habían pastado en su finca por la noche y habían echado a perder todo. Dios enseñó el veredicto del hecho a Salomón. David dijo, ¿ya vieron qué tan excelente es? Pero los opositores criticaron que quisiera declarar a un niño como su sucesor. Mi hijo me echó una mirada penetrante y avispada, y yo sentí que él se estaba preparando para un futuro difícil. Hoy ha llegado ese día. Miriam, tengo mucho miedo por él. Querida madre, Dios está con nosotros y no nos iba a dejar solos. Los hijos de David están entrenados para un día como este. Oh, estoy orgullosa de mis hijos. ¿Cómo se siente hoy? Lo siento más cada día y más que el día anterior. Dios nos bendijo después de un largo tiempo. Desde ya siento celos de él. Siento que cuando nazca va a tener toda su atención.
Está viviendo tiempos difíciles. Antes de esto, ningún profeta se había involucrado en una situación tan peligrosa, mi señor. ¿Vamos a triunfar? El pueblo de Jerusalén y de otras ciudades le aprecia. Pero están cautivados por sus viejas costumbres. ¿Van a conceder el honor en el ciclón de los incidentes? ¿Qué pasó? No lo sé. Que rezando y pidiéndole perdón, nos podemos salvar. Bajo esta circunstancia, nos sirve más lo afilado de la espada. ¡Ellos son los sacerdotes de nuestra tribu! ¡Son honrados! ¡Libérenlos! Quédense tranquilos. No vieron lo que pasó anoche. Solo por un tiempo los cuidamos. Quizás regresen a la normalidad. ¡Esto no es un cuartel! ¡No arriesguen la vida de las mujeres y de los niños! ¡Llévense a los soldados de aquí! ¡De lo contrario, nosotros mismos lo haremos! Su Excelencia va a ir. Por favor, ayúdeme a restaurar el orden. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Su Excelencia Salomón, las ovejas de ellos echaron a perder la cosecha de un año.
Déjenlo para luego. Por ahora, reconcíliense. ¡Móntense! ¡Más rápido! ¡Apúrense! ¡Más rápido! ¡Móntense! ¿Qué pasó? ¡Rápido! De repente comenzó. ¡Muévete! Al parecer se va hacia Jericó. Hermano. Adonías. Creció la desesperación hasta que atacaron a la gente. Hemos detenido a la mayoría. De esta manera nos podemos cuidar mucho mejor. A cada rato es posible que alguien rinda. ¡Su Excelencia Salomón! ¡Estamos asustados! ¡Ayúdenos! ¡Por favor! ¡Nosotros! Dios mío, eres mi único Señor. Eres todo lo que tengo. Tú eres mi familia, mi esperanza y mi hogar. No tengo otro refugio más que tú. Solo llevo mi dolor donde ti, para que solo tú
que eres mi Dios, me salves. Mi Señor, no es amable que me dejes así, tan débil e indefenso, en las manos del enemigo bárbaro, y que él me derrote de esta manera y me quite el honor que tú me concediste. Mi Señor, confirma a nuestros corazones con la luz de tu fe, para que por ti nos levantemos frente de los enemigos y los malvados y derrotemos a Satanás. Su hermano no dejaba que nosotros guiáramos a la gente y los sublevó contra nosotros. La raíz del desastre es obvia. Nadie aceptó nuestros consejos. Nadie tomó el peligro en serio. Aún este joven intervino en los negocios del mercado. ¿Los negocios del mercado? Hermanos, se refieren a usura. ¿La usura? Cada vez que esta tribu tuvo problemas con los gastos de medicamentos o los costos de cultivo, se refugió en nosotros y le resolvimos los problemas. ¿Qué van a hacer con la maldición de la usura? ¿No saben que estas vidas están contaminadas con lo ilícito y eso trae abominaciones para la gente? ¿Lo ilícito? ¿Por qué acusa a los sacerdotes de la ciudad? Usted domina el libro de Dios. Los ilustres de la ciudad afirman que nosotros no pedimos a la gente nada más que nuestro derecho. ¿Cuál derecho? ¿Qué les corresponde? ¿Puede haber un desastre peor que divulgar este pecado mortal entre las tribus de Israel y en contra de las enseñanzas de Moisés e impedirles del camino de bondad y de salvación para siempre? ¿Cuál pecado, Su Excelencia Salomón? La usura es el gusto de la riqueza. Según lo que dice la Torah, el libro de Dios, la aceptación del prestatario lo hace lícito. ¿El mismo libro que lo falsificaron según su gusto? ¿Movieron sus palabras y lo modificaron a su favor? ¿Quién dijo que les corresponde la usura y alimentarse de las propiedades de la gente? ¿No les da pena? ¿No sabes que la riqueza ilícita se convierte en fuego y les quemará por dentro? ¿Entonces con qué sobrevivimos? ¿Dice que vagamos por las calles y por hambre pedimos limosna? ¿Que echamos a perder la fama de la ciencia y del científico? Pobres de ustedes. Pobres de ustedes que este poco conocimiento les reveló. Ahora entiendo por qué Dios me mostró mi reino como un cadáver sin alma. ¡Aléjense de mi vista! ¡No veo nada bueno en ustedes! Mañana mando a buscar a una persona que sea más sabio que ustedes. Que no haya perdido su conciencia. Si las montañas se mueven, él no temblará. Si el mundo tiembla, él no temblará. Acuérdense del día de ayer. Ahora la situación es la misma en otras ciudades. ¿Qué tal si otra vez la locura nos domina? Quienes obedecieron al Señor estuvieron a salvo de la maldad. Desde ahora el camino también es lo mismo. Que Dios les ampare. ¿No nos acompaña? ¡Sai! Kashech y Barquian. Salomón lo ha invitado. Él no puede hacer nada. Dijiste que sabías un hechizo mortal que llevas años haciéndolo más fuerte. ¿A qué te refieres? Tú lo sabes mejor que yo. Mata a Salomón. No, es posible que se me regrese. La muerte de él vale este riesgo.
¡Mátalo, Aras! Mi maestro decía que la magia es la herencia de la hechicería del faraón que traspasó la puerta con la caravana de Moisés. Esta ciencia permaneció oculta entre los sacerdotes de una generación a la otra hasta llegar a la nuestra. Él siempre decía que el hechizo más fuerte requiere los sacrificios más valiosos. Pobrecito, pobrecito. ¡Anda, haz algo! ¡Vamos, haz algo! ¡Oh, quién adora el sol! ¡Mal de ojo! ¡El rencor y las secuelas de la envidia! ¡Caigan a su ser querido y mátenlo con abundantes flechas! ¿Qué pasó? Miriam. ¡Seguimos! Hermano, regresa a Jerusalén. Nosotros nos vamos a las ciudades cercanas. Con el favor de Dios, las tomaremos bajo control. ¡Saí! ¡Acompáñalo con unos cuantos! ¡Ándale! ¡Arrancamos! ¡Hacia Rum! Oh.
Que Dios le dé paciencia a su excelencia Salomón. Nosotros, el pueblo de Jerusalén, condolimos con usted. Quédate aquí. A su orden. Mis condolencias. Qué tan difícil y doloroso es perder a los seres queridos. ¿Ahora ve que lo que dijimos no era absurdo? Los seres cercanos son los primeros cebos del peligro. Sus enemigos ni tienen compasión con las mujeres ni con los niños. Desde ahora mucha sangre se iba a derramar. Sería muy bueno que el rey no lo aceptara y abandonara todo lo material y el poder infernal. Y en un rincón se dedicara a su religión y deja a nosotros la responsabilidad de... ¡La pérdida de su esposa e hijos! ¿No le hace revisar la situación otra vez? A juro, su madre, los hermanos y sus amigos deben morirse para que usted comprenda todo ese peligro. ¿Cuántos más deben sacrificarse para sus ambiciones? Por ahora respondemos a toda maldad con puras bondades. Te levantaste a hacer desaparecer la familia de David, y yo para la salvación de tu familia. Me llamó y vine enseguida. Al verle a usted, me recuerdo de mi padre, David. Lo siento. Me duele por Miriam y también por su hijo inocente. De nuestro mundo solo les llegó la opresión. El Señor les favoreció. Por los rayos de su amabilidad. Por esta roca sagrada se abre un camino de rescate. Es por aquí mismo que el profeta del último tiempo reza frente a los demás profetas y asciende al cielo. Es por aquí mismo que, simultáneo al tiempo del último salvador de su familia, después de las últimas guerras, le cortan la cabeza a Satanás. Luego el cielo de Dios iluminará toda la tierra. Su Excelencia Salomón, los mensajeros nos informaron que la gente de las ciudades de Bejibad, Arez y Derbini lograron la victoria sobre las tentaciones de los diablos. Los caballeros Yasma y Jezmil están bien involucrados. Adonías salió para Heygad Fares, luego de tranquilizar la ciudad de Haifa. Ahora debemos ir a Zabulón. ¿La recuerdas? Es la primera cota de malla que fabricó tu padre, David.
Sai. Mi señor. Quédese con mi hermano. A la orden, mi señor. Absalón, dejo a Jerusalén y la madre en sus manos. Dioses, tenga compasión. Llamen a la gente a la roca sagrada. Diles que amparen a las mujeres y a los niños. A la orden. No creía que llegaríamos a este extremo. Por fin, ¿qué pasará con nosotros? ¡Su Excelencia Yasser! ¡Su Excelencia Yasser! ¿Qué hay que hacer? Escuchen. Ahora Salomón salió para el lugar más lejano del país. Esta es la gran oportunidad de oro que esperábamos. Hay que concluir todo antes de que regrese Salomón. La ciudad de Hebrón está en manos de nuestros partidarios. Lo atrapamos en la entrada de la ciudad. ¡Ya arrancamos! ¿Estás bien? Estoy bien. ¡Vámonos, amigos! ¡Más rápido! ¡Vámonos! ¡Daniel! ¿Sí? Míralo. ¡Míralo!
¡Quédense tranquilos! ¡No huyan! ¡No huyan! ¡Siéntense! 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 ¡Salgan fuera! ¡Vamos! ¡Quédense tranquilos! ¡Resistan! ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Cállense! ¡Su Excelencia Shir! ¡Véngase usted también! ¡Véngase! ¡Váyanse hacia los barcos! ¡Hacia los barcos! ¡Hacia los barcos! ¡Contrólense! ¡Boten los barcos! ¡Jalen! ¡Más rápido! ¿Qué están esperando? ¡Vénganse! 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 ¡Ayuden! ¡Vamos! ¡Vénganse! ¡Vénganse! Por Dios y por su profeta. Por Dios y su profeta. ¡En el filo de la espada! ¡Oh! Thank you.
Mi señor, bendice y ampara a mis comandantes. Su Excelencia Ashir, ¿por qué? ¡Concientízate! ¡Refúgiate en las manos de Dios de lo malo de los diablos! ¡Soy impuro! ¡No hay esperanzas conmigo! Tú puedes. Refúgiate, por favor, en Dios. Aleja la maldad de ti. No te olvides de la amabilidad del Señor. Tienes que llamar a Dios. ¡Llama a Dios! ¡Yo sé que tú puedes! Tienes que llamar a Dios. ¡No puedo! Profeta de Dios. Adrián, hermano. Los patriarcas y sus ejércitos salieron hacia Jerusalén. ¿Jerusalén? Jerusalén. Este caos es debido a la influencia de Salomón. El gobierno debe regresarse a las manos de su patrono, Su Excelencia Yasar, el comandante de las tribus de Israel. ¡Escúchenme! ¡Tu salvación está en sus manos! ¡No en las sucias manos de un falso profeta! ¡Yasar! 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 ¿Declararon la guerra? En la ciudad del profeta David, donde la gente vive con el feliz sonido y los agradables versos de Zabur. Su Excelencia Asir, ¿por qué apoya a esta familia saqueadora? Si me aceptaron como el más sabio, sepan que la sabiduría es un valioso medio puesto en nuestras manos para conocer al mensajero de Dios y entregarse. Si no es así, no es sabiduría, es la tenebrosidad. Gente, no peleen con el profeta de Dios. Esto es un pecado imperdonable. Tengan cuidado que no vuelva a pasar.
Lo que pasó durante la época de Moisés, al ver que tardaba muchos días en regresar del monte Sinaí, se levantaron contra Aarón y adoraron al becerro. Su excelencia Asif tiene razón. Yo afirmo que Salomón es el profeta de Dios. ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Isaac! ¡Isaac! Y este aquí es su hermano Absalón. El hijo del profeta David. ¡Absalón! 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 ¡Gente! Sepa que todas las tribus hicieron un convenio conmigo. Si ustedes no se detienen, ninguno sale con vida. Asif tiene razón. ¿Por qué estás desesperado? Tienes el arma más grande en tu poder. Dios mío, salva a mi gente de la rebelión de los rebeldes. Comandantes y soldados engañados, yo soy el gran Radián y el guardián del judaísmo. Yo defino lo permitido y lo prohibido en su religión. Yo les convoco al libro de Dios, a la Torah. Es la orden de Dios, es la escritura divina que Dios ha mandado a que todos obedezcamos. ¿Siguen luchando con la religión de Dios? Nosotros no luchamos con Tora. ¡Ataquen! ¡A la fortaleza! Esta vez nos enfrentamos con diablo humanos. Debemos regresar a Jerusalén lo antes posible. Pero, mi señor, las tropas están agotadas y los caballos necesitan descansar. Mándenlos a descansar hasta mañana en la mañana. Faltan unos días hasta allí. Hasta la mañana. Dios mío, el enemigo nos está atacando por todas partes, con diferentes disfraces, y nos está derrotando. La distancia es larga. Mi cuerpo es débil. Tengo pocas fuerzas. Mi Señor, ¿qué hago? Dios mío, tómame la mano. Por aquí es más seguro. ¡Vénganse! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Muévanse! Salomón. Mi señor. Salomón. Nuestro buen servidor. Pusimos el viento en tu dominio. Úsalo, Salomón, para que te lleve donde tú quieras.
¡Traigan los barcos a la orilla! ¡Hay que vincularlos! Ven, mi amor. Ven. Ven acá. No tengas miedo, hijo mío. Soplará. ¡Nos montamos! ¡Más rápido, amigos! ¡Más rápido! En ti confío, mi señor. ¡Pónganse atrás! ¡Manténganse firmes! ¡Dejen que toquen a las mujeres y a los niños! ¡No perdonen a nadie! ¡Maten a todos! ¡Maten a todos! ¡Vamos! ¡Mátenlos todos!
Dios mío, esta gente ve tus milagros y aún no cree. El pecado y la obstinación les tienen oscurecidos los ojos y sus corazones. Tienen la intención de acabar con el teísmo en la tierra. Mi Señor, no tenemos miedo de matarnos en tu camino, pero tengo miedo de que estos rebeldes corrompan el país. ¿A ti no te gusta esto? Dios mío, bendícenos otra vez. Concédenos la victoria, porque tú eres nuestro Salvador. Salomón, prepárate para la materialización de los genios y de Satanás. Nosotros te concedimos el poder para dominarlos. Y este poder te acompaña para siempre en tu anillo. Thank you.
¿Lo ven? Satanás es la raíz de todas las maldades y dificultades para los humanos. Él es la razón de nuestra separación. ¿No ha llegado el momento de despertarse y disculparse ante Dios? ¡Pobre de nosotros! ¡Pobre de nosotros! Sepan que desde ahora, los genios y Satanás se paralizan en nuestro territorio. Por lo tanto, no tengan miedo de estos criados bajos e insignificantes. ¡Váyanse valerosamente y atrapen a todos! Alabado sea Dios, que es el refugio de los indefensos y que hizo que los genios y Satanás nos obedezcan. Pero sepan que al final del mundo, estos criados regresarán a la tierra y otra vez la corrupción y la matanza llenarán el mundo. Creyentes, de nuevo pidan perdón a gritos. Será Dios otra vez quien levante su mano poderosa y nos iluminará con la luz del alba, para que de la misma manera que derrotó los pueblos rebeldes del pasado, destruya a los diabólicos y a los malvados. Alguien iba a venir que es un mar de bendiciones. Es el Salvador del hombre. La tierra será heredada por los siervos justos y en ella montarán un paraíso. En él florecerá al máximo la humanidad. Entonces, Dios mío, concédenos la victoria y los actos justos para que nos preparemos para el tiempo prometido de la manera que tú quieras, para que seamos tus sirvientes obedientes y nos dirijamos hacia ti.